Muy buenas a todos, chavales. ¿Cómo estáis? Bueno, aquí podéis ver que pone Tourbus 2012, el autobús que os dije. Vamos a darle a ver. Lo que pasa que aquí, como podéis ver, no sale. No sale ya que es un coche del juego. Bueno, aquí se ven las llantas y un triángulo. Así que bueno, vamos a darle para atrás. Sí, guardar. Y bueno, lo dicho, a ver si trataré de lograr una carrera con autobuses. Y autobuses contra Fiat 500 del viejo. Espero que os. Supongo que os va a gustar. Va a ser una carrera entretenida. Bueno, aquí veis color verde mate. Aquí veis el autobús. Ya habéis dicho, como os dije en el anterior vídeo, no se voy a engañar. El autobús, aquí está. Haremos carreras con él. Y bueno, después de este vídeo veréis una carrera también. Mira, veis por ejemplo, el tío parece que va haciendo Superman. Y cada vez que cambia de marcha, pega una explosión. ¡Plaf! ¿Habéis visto? Con el triángulo. Está. Hay que entender que, bueno, que es un juego, perdón, que es un coche de, digamos, para que lo entendáis, decorativo del juego, ¿de acuerdo? Cuando vais jugando o corriendo por aquí, veréis los autobuses, camiones, pues todos esos coches se pueden coger, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pueden coger? Bueno, haciendo unos pequeños trucos, los cuales por aquí no puedo decirlo, porque no se puede, así que bueno. Lo dicho, vais a ver. Bueno, espero que os guste. Como ya digo, espero grabar porque esta tarde voy con Damián y su hermana de Caló. Creo que también viene su madre. O sea, Damián se va a comprar unas camisetas y yo echaré un vistacillo por ahí. Y bueno, veremos a ver si puedo grabar esta tarde algo para tenerlo guardado, ya que esta semana, pues bueno, voy a estar por la tarde y no voy a poder. Voy a estar por la tarde y noche y no voy a poder y todo eso. Y bueno, aquí parece que casi se da con el cartel. ¡Ay! Pasa por debajo. Como podéis ver, está bastante gracioso en lo que es el autobús. Y bueno, creo que aquí ya lo voy a cortar, lo que es el autobús. Estoy muy cerquita de cortarlo. Creo que en las siguientes curvas lo voy a cortar. Y vais a ver una carrera, ¿de acuerdo? Una carrera de zona a zona. Que está. Bueno, aquí le pego una hostia, como podéis ver aquí. Aquí me parece que lo diga top. Vemos el top y todo esto. Pastore va primero y todo eso. Y bueno, me pasa el radar. Y bueno, como podéis ver aquí, vamos a seleccionar coche. Bueno. Opto por coger el Corrado. El Corrado es un buen coche. Deciros que es un juego arcade, ¿de acuerdo? Es un juego de arcade, no es un juego de simulación. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en el anterior vídeo me dijisteis mucho que, ah, la mierda, que no sé qué, no tiene. No, la simulación no es la misma. No, no, no. Aquí nadie está diciendo que esto sea un juego de simulación. Es un juego de arcade, tipo Need for Speed, pero bueno, con un toque de Forza, de la saga Forza, bueno. Es lo bueno que tiene, es un juego que yo lo recomiendo, os recomiendo que juguéis. Aquí no vais a poder ver aquí no vais a poder ver este juego una física súper realista, sino no, es un juego arcade el cual es para divertirte con tus amigos, hacer pequeñas carreras online, bueno, con grandes días, bueno, fin de semana online. Como veis aquí, veis los botes que pega, vas pegándote lo que son golpes con los coches y es un juego arcade, ¿de acuerdo? Tienes el Forza 4, que es un grandísimo simulador, uno de los mejores. Para consola, lo que pasa que, bueno, si te aburres del Forza o te aburres de lo que es la simulación, pues lo bueno que tienes ahora que tienes el Forza Horizon. Forza Horizon es un buen juego, tiene bastantes coches, no muchos, creo que tendrá unos 100 coches o ciento y pico, no lo sé, no estoy seguro. Yo los tengo todos ya los coches, la verdad que sí, me pega una buena viciada. ¿Qué deciros también? Se me ha olvidado. Bueno, lo dicho, tiene bastantes coches, tiene bastantes eventos. Es muy divertido el juego, muy, muy divertido. Yo creo que es mucho mejor que Need for Speed, ofrece más cosas. Ofrece muy buena música. Tienes emisoras dance, emisoras, digamos, chill out. Bueno, chill out no, música dance, pero más floja, más blandilla, como para que me entendáis. Y luego tenéis música rock. Lo bueno que es como si fuese una emisora de radio real, está muy bien, lo que pasa que yo no puedo subir la emisora porque son canciones que bueno, tienen sus derechos de copyright y bueno, si yo subo eso, pues simplemente me cortan los huevos. Yo creo que Microsoft ha optado a hacerlo así porque bueno, es evidente que no puede subirlo, ¿ok? También veréis que los vídeos no están monetizados y si se monetizan es por eso, ¿de acuerdo? Es porque Microsoft los monetiza. Es una de las condiciones para poder subir es no monetizando los vídeos y no subiendo nada que contenga música. ¿De acuerdo? Yo en el primer vídeo que subí de la demo contenía lo que es la intro y bueno, me saltó copyright de todas las maneras posibles y por eso no los monetizo, no puedo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué deciros? Bueno, aquí veis el 86% de progresión. Es un juego que os lo digo, si podéis alquilaros, alquílatelo porque yo creo que te va a gustar, te va a sorprender. Sobre todo lo que es el entorno, o sea, te sumerge en el entorno este de las carreras y todo eso está muy bien.
Y nada, chicos, lo dicho, voy a ganar por los pelos. Espero que os guste el vídeo. Y si os gusta mucho, mucho, pues nada, subiremos más vídeos del autobús. Nos vemos. Hasta luego.